Bueno, en tanto, la vicepresidenta y canciller costarricense Epsi Campbell se refirió a estas informaciones de que a suelo tico ingresaron grupos paramilitares nicaragüenses en una actividad en la cual la Academia Morista de este país también reveló el retrato del libertador y héroe costarricense de la campaña de 1856-1857, el presidente Juan Rafael Mora Porras. El detalle de estas informaciones nos los tiene el periodista Armando Gómez. Adelante, Armando. Efectivamente, el tema que sin duda alguna llama la atención en Costa Rica es la posible infiltración de grupos paramilitares en Costa Rica. Sobre este tema le preguntaron varios medios de comunicación a la vicepresidenta y canciller de este país centroamericano, Epsi Campbell, y esto fue lo que respondió en una actividad donde conmemoraban a un héroe nacional y que una persona que es considerada un libertador de este país centroamericano. Veamos qué fue lo que dijo la canciller Campbell. Bueno, esos son temas de seguridad nacional que tendría que estar abordados por el propio ministro de Seguridad y por las autoridades competentes. En realidad, el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que su fin exclusivo tiene que ver con las relaciones diplomáticas y políticas de nuestro país, así que yo diría que eso se tiene que canalizar a las vías correspondientes. Esa coordinación la debe de llevar el Ministerio de Seguridad y yo más bien respetuosa de que no es un campo que me corresponde, pediría que fuese el ministro de Seguridad, Michael Soto, que se refiera a ese asunto. Sin novedad o sin cambios en las relaciones con la nación pinolera, ese es el estatus de las relaciones diplomáticas con Nicaragua en estos momentos que nos detalla la canciller Epsi Campbell. Bueno, nosotros hemos tenido una posición contundente que la hemos llevado a través de la Organización de Estados Americanos, una resolución, un grupo de trabajo, tratando de resolver los problemas económicos que nos significa y es esa situación en Nicaragua y entender qué es el multilateralismo, la vía y la herramienta que tenemos aquí en Costa Rica para poder incidir. Ya propiamente en el tema del libertador y héroe de Costa Rica, el presidente Juan Rafael Mora, en Cancillería se llevó a cabo un acto de entrega de un retrato de este personaje de la campaña de 1856-1857, en la cual Costa Rica y una serie de ejércitos centroamericanos libraron una especie de guerra de independencia contra grupos filibusteros provenientes de Estados Unidos. Y precisamente de este tema habló la canciller Campbell en esta actividad y veamos qué fue lo que nos dijo. Bueno, primero la importancia es darle un valor histórico al libertador costarricense Juan Rafael Mora Porras. La verdadera independencia costarricense parte de una gesta histórica que todavía no la conocemos en toda su dimensión. Y un personaje que no solo es un libertador para Costa Rica, sino para todas las Américas, que permitió detener ese expansionismo esclavista que venía con William Walker desde los Estados Unidos y que aquí, con una planificación y con una programación, un presidente costarricense de esta pequeña patria fue capaz de establecer una respuesta que anticipó una historia que hubiera sido una historia nefasta para todas las Américas. Así que reivindicar esa historia costarricense, colocando el retrato de nuestro libertador costarricense en al menos 50 misiones que tenemos en embajadas en todo el mundo, lo haremos también, yo haré la tarea también para que en todas las representaciones comerciales esté el retrato de Juan Rafael Mora Porras. Otros que detallaron sobre la importancia de la figura de Juanito Mora o Juan Rafael Mora Porras en la historia de Costa Rica fue precisamente la Academia Morista, la academia dedicada al estudio de esa campaña de 1856-1857 y la figura del presidente Mora, y esto fue lo que nos dijo su presidente. Y hay un movimiento muy fuerte en Centroamérica para volver a comprender la dimensión de la gran batalla que se libró por la independencia hispanoamericana aquí en Centroamérica en 1856 y 1857. Y con miras al bicentenario de la independencia nacional de estos países, ese movimiento está cobrando cada vez más fuerza. Ahora,
Ahora, hay un aspecto muy interesante y es que hay figuras centroamericanas dentro y también figuras internacionales. Vemos al doctor Carlos Hoffman, incluso el general Cañas Escamilla, que era salvadoreño y que colaboró en la gesta del 56 con el presidente Mora, amigo del presidente Mora. Debemos de rescatar la historia de la participación de Guatemala, de Honduras, de El Salvador y desde luego de los patriotas nicaragüenses en aquella guerra. Hubo un momento en que había 11.500 combatientes centroamericanos que tuvieron éxito en su victoria del 1 de mayo de 1857 en la tercera batalla de Rivas. De manera que en ese proceso estamos de restaurar la historia, rescatar las grandes figuras que tomaron aquellas decisiones extraordinarias. Vale la pena destacar que la campaña de la cual hablamos y de la cual también está siendo o fue homenajeado el expresidente Juan Rafael Mora Porras, ha sido la única ocasión en la que Costa Rica ha invadido a otro país, en este caso Nicaragua, durante ese periodo del siglo XIX. Gustavo, vuelvo con usted al estudio principal.